keep on falling. And out alone. Sometimes you make me blue. Así que ya con eso, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Agotado debe estar. Sí. Menos mal que no está peleado, porque si no la suelta en un momento. Bueno, vamos a verlo. Veía a todos gritar ahí. Estaban fascinados. Me encanta. Flor. Buenas noches. Buenas noches. Así de contenta me dejaron. Estoy chocha. Son la alegría de la salsa, de verdad, tienen, hoy lo dije, es la segunda vez que lo voy a decir, pero el carisma que tienen. Y les voy a decir algo, de las tres veces que los vimos, creo que hoy, como diría mi hijo, fue la más vez. Hoy disfrutaron, se los vio disfrutar, yo no sé si estaba nervioso, no me importa, porque el artista siempre es un... Es una peregrinación que va por dentro. Pero les digo la verdad, lo que se vio hoy era una pareja que lo vino a dar todo, que la vino a disfrutar toda y que ahora ya tengo ganas, me está saliendo como española, de anotarme a bailar salsa. Escuchaba una cosa. Son hermosos los dos. Pase lo que pase esta noche, gracias. Gracias. Hoy gracias tuvieron una gran, gran performance. Gracias. Hermoso. Muchas hermoso. Gracias. Joaquín. Yo también estoy como para anotarme. Sí, vamos, vamos. Este ya lo tengo, mirá. Sí. Hermosa. Ojo con este cuarteto en clase de salsa, ¿eh? No. Que en este certamen aprendí a bailar. ¿Me podés reemplazar, Joaquín? Sí. Cuando quieras. Yo me saco los pantalones anchos que uso y tengo menos carne que huevo frito. Entonces, tengo que agarrar un poco el guiso. Eso es a algo favor, para... amigo, porque sos liviana para... ¿Vos decís? Muchas Pero calidad. A mí me gustaría sandunguear también así un poco, ¿viste?
Eso porque la paso bien y me hacen sentir en confianza porque tienen mucha confianza y son muy capos y los banco mucho. Y nada, hace un rato había dicho que mi favorito era otra persona, pero estoy muy complicada, vengo cambiando. Va cambiando. Está muy cambiante hoy la Joaquín. ¿Sabes qué? Estoy cansada de fingir que no. No está segura. Mal día para tener favoritos hoy. Mal día para tener favoritos. Abel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo dije la vez anterior, lo repito, porque están cada vez más potros los dos. No sé qué les pasa. Muchas gracias. Bueno, en todo, ¿no? No solamente porque lucen, sino porque, como dice Flor, vinieron a darlo todo. Y eso es muy seductor. Cuando alguien está libre, ¿no? Está suelto y decidido. Más allá de las precisiones y más allá de todo eso. Dejando todo eso de lado, la estructura, todos estuvieron increíbles. Yo no sé, ojalá, yo no tengo idea, realmente va a ser muy difícil lo de esta noche, lo que nos espera por delante seguramente también, no sé qué vaya a pasar. Pero en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, ojalá tengan la oportunidad de participar, pero están para ganar acá o en algún lugar del mundo. Son, lo tienen todos, ¿qué quieren que les diga? Muchas gracias. ¡Genial! Emir, yo creo que soy, pertenezco al trío. Matías, Joana, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ¿vos? Yo la vez anterior había hablado del hecho de la conexión que tienen ustedes y cómo vos la conocés demasiado a ella y ella te conoce demasiado a vos. Lo único que me pasó fue que los trucos, las caídas fueron muy sucias. Pero, ¿qué es lo que me pasa? La conexión es tan... Y los solos que hicieron las parejas estuvo tan sublime que me importó muy poco realmente. Entonces es muy importante la conexión que lo que hablan los demás. Y yo que soy como mucho más técnico, que me dejó de importar eso. Porque ustedes transpiran danza. Y es tan hermoso lo que hacen. Y es tan mágico de ver la conexión que tienen como hermanos que todo lo demás no importa. ¿Y por qué digo lo de los trucos? Porque si ustedes no se conocen, la coreo no sale como salió hoy. Y ustedes lo saben muy bien. Así que felicitaciones por generar esto. No solo en mí, sino todo lo que lo está mirando y que generen ganas de bailar a todos nosotros que estamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahora. Bravo, en la bravo, bravo, bravo. Pasarán los voy a dejar uno. El primer, la primera o los primeros finalistas. ¿Quién pasa a la final de Got Talent Argentina en este arranque de semifinales? Ay, qué lindo me quedan las uñas rojas, ¿no? Matías y Joana Ortiz. La rompieron con el baile de salsa. Son hermanos. Para mí los pimpinelas de la danza. Son los primeros finalistas de Got Talent Argentina. Le remarcan la conexión, cómo se conocen. Ese amor de hermanos. Nos han conquistado, nos han emocionado. Y sobre todo la pasamos siempre muy bien porque tienen una alegría única.